Buenas tardes, estamos acá en el terminal de pasajeros de la Victoria José Félix Rivas. En este momento estamos ya abordando la unidad de transporte para salir directo a Valencia. Estamos bajo un clima muy templado, está lloviendo muchísimo. No pudimos realizar otros recorridos como por ejemplo a Camatagua y la hacienda, o sea, la casa de San Mateo de Simón Bolívar, pero todo lo que fue el día de ayer, el día de hoy, la hemos pasado súper, la hacienda Santa Teresa, el Consejo, todo el recorrido de la Victoria, el Hotel Suites, el Hotel Condado Suites, y bueno, esperemos regresar muy pronto nuevamente a este lugar que fue tan, tan grandioso, tan hermoso desde el punto de vista de los paisajes, Parque Henri Pittier, me encantó, quedé fascinado. Le doy gracias a la productora por permitirme ser su asociado en esta megaproducción, en este recorrido que de Aragua 2011. E igualmente nuestra invitada, nuestra animadora, que fue, wow, espectacular su animación. Yo quedé fascinado. Vamos a ver qué piensa ella, no sé qué dice. Bueno, como todo, así como todo empieza, así todo termina. No de forma definitiva, sino temporal. Y hasta una nueva próxima experiencia tan real, Mayor y Guaramá. Ahora la productora. Este tour producido y financiado por el Tour Mayor en Guaramato, Media Producción, Experiencia Santa Real 2011. Hasta la próxima, la segunda parte, pronto. Yo espero la próxima vez venir al Cerro de la Cruz, allí en Tejería. Quedé con eso, o sea, no pudimos ir por las condiciones climáticas, pero quiero ir. Bueno, Alejandro, ¿qué vas a decir tú? Bueno, yo soy el camarógrafo y bueno, quería era que despidieran este segmento para yo luego hablar en el otro. Bueno, también estamos orgullosos de ti, que fuiste nuestro camarógrafo durante este recorrido. Sí, tenemos que también darle sí. Un fuerte aplauso al camarógrafo. Sí. Que siempre se cansaba. Saludos la mano. A todos en Valencia, se les quiere mucho. Sí. La Victoria, muy grato. Chao.